atardeceres hay aquí. Bueno, esto es espectacular. Bueno, y aquí es donde se ha gestado el libro, ¿verdad? Aquí, la mayor parte, ¿sí? Aquí surgió el libro. A mí no es broma y me ha pasado, ¿eh?, de contarle a cada gente que hemos hecho un libro sobre mitología y me han preguntado, ah, sobre setas. Hace poco me ha pasado. Sí. Hace poco me ha pasado. Sí. Entonces, bueno, pues con la gente que igual no. Sí. Es una broma, pero no es ninguna broma. Hace poco me ha preguntado, alguien le comentó a un compañero mío que había sacado un libro y me preguntó directamente, oye, ¿cómo me ha comentado este? Y setas, ¿eh? No sabía, digo, que... ¿Qué sabías? ¿Cómo? Pensé que me lo hacía vacilar todavía. Es que suena un poco a... micología. Claro, y micología de Araba, ¿no? El perro chico. Sí. Creencias, claro. Y tradiciones. Se va sobre las setas. Sí, las creencias en las setas. Sí. Recetas. Luego, en un sitio, no sé, por destacar otras zonas, pues a mí me sorprendió mucho en la Yara, toda la cantidad de casas, torres. Mucho ahí, la Edad Media tuvo mucho la mucha importancia esa cuadrilla. Sí. Y luego yo así, pues bueno, haciendo un poquito un recuento, más o menos mental, otra cosa, pensando un poco en aquello que comentamos acerca de la TV y tal. Uh-huh. Y yo creo que el mito que más encontramos en nada son las urriñas y las mangas. Sí, sí. Es curioso, ¿eh? Porque por ejemplo, Guipúzcoa es muy de gentiles, pero no sé, las orillas y las bañas, de verdad no ha habido mucho. Y luego los Mairus, ¿no? que es muy raro que aparezcan en este lado de los Pirineos. Y aparecen en tres sitios aquí. El único sitio donde. Sí, ¿no? Al sur de. Al sur del Pirineo, sí. Pirineo. Curioso. Las Lamias, hay un mapa que estoy viendo hace poco de Caro Baroja. Uh-huh. Y marca los puntos de Euskal Herria donde existe el mito de la Lamia. Okay. Y se ve, es curioso el dibujo, ¿no? Es como una franja. Uh-huh. Que viene de la zona del río Deva. Sí. Como si fuese una sonrisa hasta el Pirineo y abarca toda esa zona de la llanada alavesa, sí, la montaña alavesa, y luego no tanto hacia Navarra, sino que sube por Baztán, ¿no? Sí, por el Baztán hacia Guipúzcoa, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, hay puntos así sueltos, ¿no? Sí, hay, hay alguno incluso ahí en Vizcaya. Sí. En Lamiaco. Lamiaco es verdad, sí. En Suberoa hay otro. Suberoa. Es curioso. Esa es otra cosa también que estaría bien, ¿no? Hacer un mapa de los diferentes mitos. A nivel todo, en general. No, está muy bien el mapa este porque lo ves, ¿no? Los, sí, los lugares, y en el caso nuestro de Araba, que hemos estado trabajando, pues enseguida identificaba todos los sitios, ¿no? Me ha sorprendido porque hay... Pues os estábamos comentando lo de las Lamias, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el tema de los gentiles, ¿no? A mí me sorprendió que en Treviño, en Las Gobas, haya una leyenda. Además, es muy curioso, es que no hay alrededor nada, que ni la Rioja Alavesa, ni no sé si en la montaña aparece algo de gentiles, en la comarca de la montaña, pero en la aldea, pero en Treviño aparece y es una gentil. La, muy curioso. La doctora. La tierra, la doctora, la morada de la última gentil. Y mirando un poquito alrededor no hay nada que esté relacionado con los gentiles, sin embargo ahí aparece de gentiles y femenino, que es todavía más raro. Yo creo que es de las pocas leyendas de gentiles que conozco, femenino. Sí. Porque bueno, basandera y así, sí, pero gentiles femeninas es muy raro. No, yo no recuerdo. Yo ahora mismo tampoco. En otros sitios de Euskal Herria y eso, ¿no? Incluso ahí en Guipúzcoa, que hay sitios de muchísima tradición de gentiles, pero... Suelen ser varones, ¿no? Sí, eso es. Sí. Y sin embargo aquí parece, y además en un sitio tan raro, ¿verdad? En Treviño, creo que aparezca ese mito ahí. Sí, tan lejos, ¿no? De otros mitos. Eso es. Gentiles. El enclave de Treviño
está aislado de toda esa, zona, ¿no? Sí, incluso a nivel mitológico también. Sí, comparte más los mitos de, la montaña alavesa, eso es. Hombre, la tradición, la cultura, entre comillas, viene de ahí, ¿no? Las gobas de la montaña, las gobas de Treviño. Incluso yo he encontrado bastantes parecidos con la Rioja alavesa. Pero al fin y al cabo, aunque esté separada de la Sierra Cantabria, está muy bien. Hay proximidad. Sí. Y luego en la montaña, joder, yo, la verdad es que una auténtica joya que era la, diosa celta de Epona. De eso es Epona. Pues, una cosa extrañísima, ¿no? En Marquines. Eso es, en Marquines, Santa Leocadia, la cueva de Santa Leocadia. La cueva de Santa Leocadia.